Comisión Federal de Electricidad abastecía el 100% de la electricidad del país. Esta empresa fue formada por el general Lázaro Cárdenas del Río, un gran patriota que hizo la explotación petrolera, y como las empresas extranjeras no llevaban electricidad a donde no les convenía rentablemente, entonces el general formó Comisión Federal de Electricidad. Hasta 1960 se encontró el país con un problema que es el que tendríamos si queda en manos del capital extranjero y del capital privado el abasto de electricidad, que es en 1960 las empresas extranjeras decidieron que necesitaban aumentar sus tarifas eléctricas porque así convenían sus intereses y a una serie de operaciones financieras que habían realizado. No había ninguna justificación para aumentar la tarifa eléctrica, pero ellos tenían la necesidad de aumentar la tarifa. Y entonces lo que hizo el presidente López Mateos fue comprar a las empresas extranjeras la estructura, a comprar estas empresas y nacionalizarlas e integrarlas todas en Comisión Federal de Electricidad. Si ustedes ven el discurso, López Mateos dice que vendrán, que pueden venir más los mexicanos que entreguen nuevamente al extranjero lo que al pueblo le pertenece. Eso es lo que pasó en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, lo que el compañero presidente está haciendo es recuperar ni siquiera el 100%. El esquema está hecho para que hasta el 50%, hasta el 46% sean los privados y mínimo el 54% Comisión Federal de Electricidad. Va a ser un derecho humano, esto es garantizarle a todo el mundo, es un servicio, no un lucro, se recupera el litio. El litio es un mineral que todavía no se puede almacenar electricidad, pero el litio va avanzando en ese camino. Hoy en día la electricidad que se necesita se produce, se sube a las líneas de distribución y no se puede, no se debe mandar más porque se desperdicia y no se puede mandar menos porque la gente requiere de la electricidad. Entonces es importantísimo y cierro. Fíjense cómo son de hipócritas la derecha. Dicen que están preocupados del medio ambiente, que me lo platiquen aquí en Quintana Roo, que se han madreado todo, se han madreado selvas, se han madreado lagunas, se han madreado ríos, han... Bueno, en Chetumal, la capital del estado, quieren embellecer el malecón y se acaban de chingar 85 árboles, los talaron todos. No tienen vergüenza, pero dicen que están preocupados del medio ambiente cuando no les ha preocupado nunca. La energía solar, por ejemplo, hoy que no ha habido sol, ni modo que vengan, oigan, necesitan electricidad, no, pues hoy no va a haber, cabrón, porque no hay sol. No, pues a ustedes les vale madre, ustedes necesitan electricidad. No, hoy no hizo viento suficiente, no hay electricidad. Tiene que haber un respaldo, ese respaldo lo hace Comisión Federal de Electricidad. Y las privadas no lo pagan. ¿Alguien sabe cuál es el presupuesto aquí de Cancún, de Benito Juárez? 4.500 millones, muchas gracias. 4.500 millones. Fíjense, las empresas extranjeras están robando 400 mil millones. O sea, se están robando como 10 veces el presupuesto de Cancún al año. Al año. De eso estamos hablando. Es una locura de dinero, 400 mil millones de pesos, no son sus ganancias, es el robo. Por eso es muy importante que nos ayuden. Yo les pediría, la gente no está leyendo, yo estoy convencido, los jóvenes, hombre, yo, bueno, nunca voy a ese tema, pero estoy convencido que no puede haber hombres y mujeres libres sin la lectura. La gente no lee, ¿no? Hoy quieres explicarme la reforma eléctrica, sí, pero en un TikTok de 30 segundos, cabrón, 60 segundos, no. No, o sea, dame un videito de 3 minutos, no, es un chingo, dámelo de uno. No, así no es, cabrón, o sea, tienes que estudiar, tienes que leer, tienen tarea, jóvenes o no jóvenes, lean la exposición de motivos de la reforma constitucional en materia eléctrica. Ahí está explicado lo que estoy diciendo de manera muy sucinta, de manera muy sintética. Y no está confuso, no está de hueva tampoco, está muy claro la exposición de las razones, de los argumentos. Está en la página de la Cámara, pero si no entran a mi Facebook, Fernández Noronha, y ahí está el documento completo. Debe ser como 30 cuartillas, ¿verdad? No, menos.
20. Son como 20. Como 20 cuartillas, o sea, no, por más apeñados que estén en una semana, no creo que les pueda llevar más tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante. Yo he recorrido el país desde hace muchos años, y cuando se veía muy difícil, yo ya estoy viejito, tengo 62 años, voy a cumplirlos en marzo, y cuando yo empecé en la política, yo me quedé con mi abuela materna, era una indígena náhuatl que tenía tercero de primaria, yo estudié sociología en la UAM, la Autónoma Metropolitana, y mi abuela se empeñó mucho en que yo estudiara. A mí no me gustaba la escuela, la verdad, no me gustaba nada, ¿no? Pero fui y me titulé, y hice la tesis, y no copié, hice todo lo que tenía que hacer. Y un día me dice mi abuela, ¿a qué te vas a dedicar? Pues no a dedicar a la política, mamá. Yo le decía a mamá, no me dedicar a la política. Pero ¿por qué, cabrón, si tú eres bueno, qué chingados vas a hacer ahí en la política? No, le dije, pues yo creo que es ahí donde se pueden hacer cosas en beneficio de la gente, es donde se puede transformar las cosas. Cuando yo era joven, hombre, no se veía esto que están viviendo ustedes, no se veía, era el PRI el único que gobernaba el país, no se veía ninguna posibilidad de cambio, ninguna. Eran terribles, reprimían, perseguían, encarcelaban, asesinaban. Hubo jóvenes que desesperaron y tomaron las armas y se los chupó la bruja, igual fue terrible, terrible. Era una lucha muy desigual, muy difícil. Mucha gente abrió camino, inclusive ya decidida la vía electoral, la vía no violenta para cambiar el país. El PRD, donde yo milité la mayor parte de mis años, pero me burlo, 20 años de mi juventud, los mejores años de mi juventud, se los di al PRD. 600 muertos por luchar contra el fraude electoral, solo por protestar de que se respetara el voto. Sepultureros del PRD, desvergonzados, se les olvida. Y están ahora apoyando a sus asesinos del PRI, del PAN, terrible. Entonces, eran condiciones muy adversas, muy complicadas. Y era una sociedad también de alguna manera conservadora, porque yo me acuerdo lo mismo, mi abuela me mandó a estudiar, ella insistió mucho en que yo fuera a la escuela. Y un día me dice, carajo Gerardo, ¿para qué te mandé a la escuela? Yo quería que fueras mejor. Ahora andas greñudo, te volviste fachoso, además mal hablado, ateo y encima comunista. Me lleva el demonio, maldita la hora que se me ocurrió mandarte a la escuela. Yo le decía a mamá, mamá, educación para todos, sí, salud para todos, sí, vivienda para todos, sí, libertad y justicia, sí, pues de eso se trata. Pues, me estás cuenteando, ¿no? Si es así. Oye, pues me gusta esa idea, claro, a ti no le va a gustar. ¿Por qué no vamos a luchar? O sea, la izquierda es, cuando recorrí el país, yo le decía a los jóvenes, a ver, si un joven que no es revolucionario nació decrépito, un joven que no se indigna frente a la desigualdad, la injusticia, el hambre, la desesperanza, el atropello de nuestro pueblo, si no tiene sangre en las venas, no es joven, ¿cómo puede ser? O sea, yo cuando era joven a mí no me daba cuerda a nadie, yo me daba cuerda solo, clarísimo para adelante. Y yo recorría universidades públicas y privadas y los veía ahí todos ahuevados, y digo, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo va a ser? Les decía yo, a ver, un joven que diga que admira a Peña Nieto, ese muchacho no está completo, hombre, hay que llevarlo a revisar, ¿no? Un joven que diga que admira al comandante Borolas, no, está de diagnóstico, gente, no puede ser, o sea, joven tiene que ser de izquierda, no puede ser de otra manera. Cuando era joven me decían, no, pero ya llegarás a viejo y cambiarás mi madre, no he cambiado nada. No, porque los sueños de libertad, los sueños de justicia, los sueños de transformación, no se deben perder, hombre. A mí me sigue indignando que haya un niño, una niña en la calle, trabajando, pidiendo limosna, limpiando un parabrisas. No puede ser. ¿Qué tipo de sociedad somos que un niño, una niña en la calle, un adulto mayor viviendo con todas las penurias y dificultades, una mujer, ¿no? Cualquier ser humano, no puede ser que eso siga existiendo en nuestra patria y en el mundo. 8,000 están angustiados por la pandemia, 8,000 niños mueren de hambre en el mundo todos los días. Échenme el número, ¿cuáles son al año? Son un chingo, alguien ayúdenme, de hecho la 8,000 por 365, son un chingo.
¿Alguien hizo la cuenta? Veo aquí la... Les digo, cabrón. ¿2 millones qué? 920 mil. 2 millones, casi 3 millones. 2,920,000. No necesitan vacuna, ¿eh? No necesitan medicamento. Lo que necesitan es que les demos de comer. Nosotros tenemos que lograr, el PT eso lo hace bien. Hay muchas cosas que el PT hace bien. Y una de ellas es esto de los ENDIS. En escuelas, desde 45 días de nacido hasta la universidad, pero los primera infancia y tal, les dan desayunar, de comer, de almorzar. Nosotros tenemos que lograr que en las escuelas públicas del país a los niños, a las niñas, deben desayunar, de comer, de almorzar. No estén haciendo bispa a la hora de la clase porque tienen hambre, pues eso es terrible, ¿no? Estén bien alimentados. Tenemos que hacer que ni una sola joven, ni un solo joven sea rechazado de las universidades públicas. Que nadie que quiera estudiar le sea negado la posibilidad. Tenemos que lograr que todo el mundo tenga un techo. Tenemos que lograr que todo el mundo coma 3 veces al día. Ahora dicen que deben comer 5, las que tengan que comer. Que todo el mundo tenga posibilidades de desarrollar su potencial. Hay un gran, gran revolucionario mexicano que se llamaba Ricardo Flores Magón. Este año es el año de Ricardo Flores Magón, porque hace 100 años fue asesinado en una cárcel en Leavenworth por pensar diferente, solo por pensar diferente. Era un gran revolucionario, es el ideólogo de la Revolución Mexicana. El programa del Partido Liberal Mexicano es lo que se estableció en la Constitución de 1917, que en realidad es una reforma de la Constitución de 1857. Ese gran revolucionario tiene una frase que yo uso mucho, a mí me gusta, porque dice: el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. A vivir. Vivir no es malvivir, no es pervivir, no es vivir a pesar de las dificultades. No, no es vivir. Ver el amanecer, el atardecer, aquí son tan bellos. Ver el amanecer, el atardecer, caminar, ir a la playa, ir al cine, leer un libro, hacer el amor, les lo recomiendo ampliamente. Tantas cosas buenas que tiene la vida, ¿no? Una compañera me decía: ¿y con quién? No, eso no lo resuelve la cuarta transformación, ni el terminar, eso lo resuelve cada quien, ¿no? Pero, ¿no? Entonces, que nosotros logremos que la gente pueda desarrollar. Hay otra gran... Ayer se cumplió también el aniversario de su asesinato, una gran revolucionaria polaca, alemana de origen polaco, Rosa Luxemburgo, que decía: por un mundo donde seamos socialmente iguales, todas y todos con los mismos derechos, porque todas y todos somos iguales, valemos lo mismo, mujeres y hombres. Seamos humanamente diferentes porque cada quien tiene su sensibilidad, su acento, su propia idea de qué es lo que quiere. Y totalmente libres, porque contrario a lo que dicen la izquierda, lo que queremos es un país de mujeres y hombres libres, de hombres críticos y mujeres comprometidas, hombres y mujeres libres, donde todas y todos valemos lo mismo, insisto, donde no debe haber discriminación por tu sexo, por tu orientación sexual, por tu credo religioso, por tu riqueza o ausencia de esta, por tu creencia o no creencia, ¿no? Yo soy ateo, yo no creo en nada, en ningún ser sobrenatural. Sé que nuestro pueblo es muy creyente, yo no creo en nada. Mi abuela era muy creyente, me llevaba huevos todos los domingos a misa. Contribuyó a mi ateísmo con eso, en vez de contribuir a mi religiosidad. Y yo estoy convencido, absolutamente convencido, que no hay poder más grande en esta tierra que el del pueblo, que el de la gente. No hay ningún ser sobrenatural que vaya a venir a salvarnos. Es más, yo soy respetuoso, pero soy maldoso. Y le digo a la gente: no, somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio, porque les dicen a los creyentes que mientras más mal les vaya en esta vida, mejor, que porque en la otra les va a ir a toda madre. Y yo le digo a la gente: ¿qué tal si yo tengo razón y no hay otra vida y ya se chingaron en esta? No, la gente tiene que ser feliz hoy, aquí, ahora, en esta vida, en esta tierra, en este mundo, aquí. Y eso no va a llegar solo, no lo va a regalar nadie. Tenemos que luchar por ello, tenemos que construirlo, tenemos que empujar el proceso de transformación. Y en ese proceso, los jóvenes son muy importantes, son un motor fundamental en ese proceso de cambio, porque tienen
de manera natural la rebeldía, la energía, la fuerza para contribuir a ese proceso de transformación. Pero también es cierto que no es un asunto de edad, es un asunto de convicción, es un asunto de corazón, es un asunto de principios, es un asunto de compromiso. Y en ese sentido, yo reiteraría, insistiría en que la lectura es fundamental. Porque cualquier cosa que yo les diga o que cualquiera les diga, uno tiene que ir a investigar si es cierto, tiene uno que checar, tiene uno que documentarse, tiene uno que revisar, tiene uno que conocer su historia, tiene... Y al principio cuesta trabajo, porque en la escuela está tan mal el sistema educativo que te castigan, ahora de castigo lee este libro. No, no es un castigo, hombre, es un viaje, es un disfrute, es conocer otras formas de sentir, de pensar, de percibir las cosas, es viajar a otros lugares, es trasladarte, son muchas cosas. La lectura es de verdad muy importante, es fundamental para que pueda haber un proceso de transformación, porque estas revoluciones, y nosotros estamos viviendo una revolución, la gente está... piensa que la revolución solo es si hay violencia, si hay muertos, que los ha habido y muchos. Pero hay revoluciones sin violencia. En nuestro país esto es un fenómeno extraordinario, es un fenómeno realmente excepcional, que no ha sido fácil, porque la gente piensa que ha sido muy sencillo. Simplemente el compañero presidente, él fue candidato en 2006 a la presidencia, la ganamos y nos hicieron fraude. Un fraude dolorosísimo, terrible. Y este hombre, en vez de ponerse a llorar, a uno le roban el auto, le roban algo que quiere uno mucho y te la pasa toda la vida renegando esto. Le roban la presidencia al pueblo y a él, que fue el candidato. Y él no se achicó y se fue a recorrer otra vez el país. Y en 2012 sacó más votos que en 2006 y volvieron a hacer fraude. Y en 2013 le dio un infarto que casi lo mata. Y vean dónde está el cabrón. O sea, con una capacidad de trabajo además impresionante. Ya la quisiera yo. Mis compañeras ahora que venían para acá, me dijeron que a las 7 saliéramos, estaba yo en Chetumal, ayer dormí allá, que a las 7 estuviera. Dije yo, qué chingas, voy a estar a las 7, no a las 8, cabrón, si es a la 1:30 la rueda de prensa. Porque yo suena el despertador y lo primero que pienso es otro ratito. Y este cabrón a las 6 ya está en su oficina discutiendo los temas de seguridad, a las 7 ya están las mañaneras, anda como un trompo chillado por todo el país, ahorita no porque le dio el pinche bicho a este culebra, ¿no? Anda por todo el país y luego en la noche yo creo que en Palacio Nacional cumple sus obligaciones fiscales. Yo no sé cómo le hace, cabrón. Me ando quedando dormido, mi mujer, ay, no, mañana, cabrón. O sea, está cabrón. De veras, más de un joven ya quisiera esa capacidad de trabajo, ese entrega, ese compromiso, ese amor al pueblo, porque además no nos mueve la ambición. No nos mueve la ambición. O sea, yo quiero ser el relevo del compañero presidente, no me mueve la ambición. Yo, sin ninguna retórica, sin ninguna demagogia, quiero. Creo que desde ese espacio puedo poner un esfuerzo adicional a este proceso de transformación. Y si es otro compañero o compañera que es candidato, candidato, yo lo voy a apoyar. Porque también eso es muy importante. O sea, la gente luego somos muy, ¿cómo podría decirlo? Somos muy exigentes de boca, pero no somos exigentes con nosotros. Si lo que le exigimos a otros lo hiciéramos nosotros, este país hace rato que sería impresionante, ¿no? Porque la política, si se van a dejar a la política, los que todavía no están dedicando a ella, es una profesión bien cabrona, bien difícil, muy complicada. Acabo de ver esta semana un video mío, no porque esté yo de ególatra, sino porque lo siguieron. Y me gustó mucho porque es un video con jóvenes, puros jóvenes, hace años, 2011, yo creo, 10 años, 2, 11 años, cabrón, que no pasa el tiempo, en Jalapa, en la Universidad Veracruzana. Y yo ahí les estoy comentando a los jóvenes por qué uno todo el tiempo se justifica. No, es que es bien difícil, no, es que me van a madrear,
no, es que no se puede, no, es que quién sabe cuántos costos, yo sí hablo, no, o sea, ya acabemos con el discurso de pobrecitos, cómo sufrimos, cómo nos atropellan, porque eso es cierto, porque lo permitimos, porque lo toleramos. Entonces yo les decía, miren, yo ahorita que soy diputado, ya iba a salir en esa época, estaba un presidente de la Cámara, cabrón, es mi amigo, pero es un cabrón, que se llama Emilio Schäufer, y el reglamento dice que tú puedes intervenir hasta 5 minutos. Y él decía, como dice hasta 5, yo, presidente, digo que hablas 3. No, cabrón, le decía yo, si el que decide soy yo, no tú, somos pares, somos iguales. Dice hasta 5 y yo decido si hablo hasta 5, 1 o 1 segundo. Y él, pues, poquitos de estos aterciopelados, a los 3 minutos te cortaba el micrófono. Y entonces yo compré un aparato de sonido así chiquito, iba y lo prendía y seguía yo hablando mis 5 minutos. Me sonaba la pinche campana, yo sacaba mi campana y le sonaba la mía, ¿no? Son 500 diputados y diputadas. Si creen que hay un diputado pendejo, se equivocan, ¿eh? Es una asamblea de cabrones, de cabronas que también hay. Es bien difícil, la Cámara es... cuesta lo suyo, cuesta lo suyo. Entonces, no, hombre, tienes ahí una presión del redemonio. Te tapaba el sonido, tú pensas el tuyo, la campana, el gritadero, tiempo, se acabó, no, no, es una cosa complicada. Imponerte implica convicción, carácter, determinación. Acabas haciendo que te respeten, pero ese camino para llegar ahí es muy difícil. Ser consecuente, ser firme, ser honesto, tener principios, no doblegarte, no venderte, es muy difícil. Pero si una persona, una sola de esta asamblea, una sola, decide alzar la voz y no doblegarse, se convierte en un motor impresionante de transformación. Pero se va a enfrentar con la presión, con la descalificación, con la intriga, con la envidia, con el denuesto, se va, con la incomprensión a veces. Yo a lo largo de mi vida política he remado a contracorriente, a veces casi solo, aún en contra. Y para los que creen en compañeros, compañeras, Winston Churchill, que era de derecha, dicen, hay tres tipos de enemigos, los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. O sea, es dura, dura la situación interna en cada organización política. Pero por otro lado es una producción muy satisfactoria. Cuando recibes el cariño de la gente, el reconocimiento, el respaldo, el apoyo, el aliento, es muy, muy motivante. Y la política tiene además otra virtud que casi nadie resalta. La virtud de lograr que la gente dé lo mejor de sí misma. Lo mejor. Porque lo peor sale facilito. Pero lograr que la gente dé lo más valioso que tiene, eso lo puede lograr la política, pero solo lo puede lograr con el ejemplo. Si tú propones algo, ya lo estás haciendo. Si estás planteando una protesta, ya la estás encabezando. Si tienes una iniciativa, ya la estás llevando a cabo. Tiene que ser con tu ejemplo. Tú no puedes plantearle a la gente que haga algo que tú no estás dispuesto a hacer. Yo encabecé, tengo, de veras, les recomiendo esos videos, hay una... 2017, gasolinazos, una presión enorme en la gente y el pueblo se rebeló. En Esmiquilpan mataron a 2 jóvenes, por cierto, de 21 y de 20 años, una represión bárbara de la policía. Estaba en rebelión el pueblo, era algo y más en esa zona. Y me hicieron el alto honor, yo no tenía ningún cargo, no tenía nada. Y me hicieron el alto honor de invitarme, tan preocupados de que regresara la represión. Y fui con ellos. No había líderes, era una cosa colectiva, un evento impresionante con 5.000 personas. Y yo estaba preocupado porque como ellos se habían violentado, yo quería proponerles desobediencia civil, que yo estuve haciendo mucho tiempo, que es una forma no violenta de lucha, que es ilegal. ¿Cómo? Ilegal. O sea, rompes la ley. Es pública, es no violenta y está encaminada a modificar una política o hasta tirar un gobierno. Y cuando tú haces desobediencia civil, sabes que estás corriendo el riesgo de ir a la cárcel porque estás haciendo algo ilegal. Nosotros no pagamos impuestos en alimentos y en gasolina como un reto al gobierno en turno. Yo las encabezaba, no las mandaba hacer. Y cuando llegué ahí a Ismiquilpan,
estaba preocupado porque yo les iba a plantear que no hubiera violencia en las protestas. Y me preocupaba que la gente reaccionara mal. Entonces yo les dije, compañeros, les vengo a proponer algo muy radical. Estaban pendientes, sí, pero es que es muy radical. Pues sí, de veras es muy radical. Oh, que la chingada es en dos kilos, ya, a ver, ¿qué propones? Bueno, yo les propongo que cuando venga la policía a reprimir, todos se sienten en el piso. Y me dicen, si nos sentamos en el piso, no nos van a madrear. Seguro los van a madrear. ¿Y entonces para qué nos sentamos en el piso, cabrón? Para que quede claro que los violentos son ellos. Para que quede claro que la lucha nuestra es de otro tipo. Practicamos, ¿sí? Ahora, todos al piso, todo es impresionante. Está el video, todo el mitin se siente. Y nunca faltó una dos. Y entonces un cabrón me dice, oye, noña, ¿y si nos acompañas ahora que nos vayan a madrear? Te sientas con nosotros. Y entonces yo les digo, pues sí estaría con ustedes, porque nunca le digo a la gente, es público, pero a mí me sacaron cualquier cantidad de veces la policía cargando de pies y manos, ¿no? O detenido aquí, en Quintana Roo, en Villanueva, me metieron a la cárcel. Inventado con un delito, eran terribles aquí los gobernadores. Entonces, les digo, pues sí estaría, pero no sé cuándo los van a venir a madrear y no puedo venir a vivir a Xmiquilpa, cabrones. Entonces, pues ahí está la idea y afortunadamente no la tuvieron que poner en práctica. Entonces, la verdad es que sí me han tocado cosas muy fuertes y muy buenas y muy motivantes y hoy, ya maduro, me está tocando cosechar mucho del trabajo que hemos hecho a lo largo de décadas. Y aún así, hay quien intriga en mi contra, quien miente, quien tergiversa, quien dice tontería en medio de mi persona, porque es así. Ahorita, ustedes que van a tener elección de gobernador, me acerco un compañero, a lo mejor por acá, me acerco un compañero, lo he estado oyendo desde el viernes, cabrón, que llegué a Chetumal. No, es que mar es del verde. Y luego, ¿qué problema tiene? Que sea verde, azul o amarilla, o roja o morada, es la candidata del movimiento. No, pero es que perdió votos, perdió como 100.000 votos, no seas mamón, en 2018 era el compañero presidente, el candidato, y arrimó un chingo de votos, o sea, nadie en el 2021 sacó los mismos votos que en 2018. No, es más, ahora que haya la revocación del mandato, yo de bocón en tribuna dije, más de 30 millones de votos, no, está dificilísimo, hombre, ni siquiera el compañero presidente va a sacar 30 millones de votos en la ratificación, no, es muy difícil. No, yo le dije, mira, compañero, si eres compañero, deja de intrigar, hay que apoyar a nuestro candidato, hay que cerrar filas, la unidad es fundamental. Ya, perdió tu candidata, perdió, ganó, punto, vámonos. También es cierto que quien gana las candidaturas luego es arrogante. Ya piensa que ya ganó, que ya chingó, que ya, ¿no? Que no necesita a nadie. Y entonces, eso es un error. Pero en política se cometen muchos errores porque se hace con seres humanos, mujeres y hombres de carne y hueso, con virtudes y defectos. Y uno hace política con lo que tiene, no con lo que quiere. Ese es otro de los retos y es otra de las grandezas de la política. Que haces política con seres humanos imperfectos. Los seres humanos somos enanos y somos gigantes, la misma persona podemos ser heroica, amorosa, generosa, entregada, enorme, y la misma podemos ser mezquinos, egoístas, envidiosos, intrigantes, la misma persona. Bueno, es más, díganme que en su familia no tienen alguno que otra culebra ahí. Todos tenemos. Yo tengo una ex hermana, todos tenemos, todos, es así, no, me que todos son a toda madre, no, hombre, no, hombre, no, qué chingados, o sea que no, 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 o sea, hay de todo, hay gente muy excepcional, vas a encontrar gente extraordinaria y vas a encontrar gente con la que no quieres ni caminar los pasos, es así. Pero es así la vida, es así todo, no, nada es blanco y negro, todo tiene sus matices, todo tiene su complejidad. Entonces, yo voy cerrando, me hacen burla
mi equipo y mi familia, porque cuando digo ya voy a terminar, y me inciso A, ¿no? Entonces, pero voy a tratar de ir terminando para abrir a preguntas, a comentarios. La verdad es que me da mucho gusto ver jóvenes en la reunión, muchos, porque sí es muy importante que los jóvenes participen en política, es muy importante que todo ser humano participe en política. Los griegos decían que era tonto el que no participara en política, porque deja los asuntos públicos en manos de otras personas que acaban decidiendo por uno. Si uno no participa en política y comete un error, y todos somos políticos, todas somos políticas, todos y todas. Nadie deja de ser política. Cuando alguien dice, no, yo no, al hacer esa definición estás tomando una definición política. Todo tiene una definición política. Y ustedes, todos los que estamos aquí y los que vivimos en este país, estamos viviendo un momento privilegiado, una revolución, cabrón. Hay gente que no se da cuenta. Un pescador en Sinaloa me dijo, hay compañeros, compañeras que no se dan cuenta de lo que estamos haciendo. No se están dando cuenta que es una revolución, que es un cambio extraordinario, pero la derecha sí se da cuenta. Por eso intriga, tergiversa, miente, ataca, descalifica permanentemente. Por eso se unieron por primera vez PRI, PAN. Los que son jóvenes no tienen idea de lo que es que el PRI y el PAN hayan ido juntos por primera vez. Se decían enemigos, adversarios, a muerte. Yo les decía que hacían el amor en oscurito y no me querían. No me creían, ahora ya se casaron por la iglesia y por el civil. Entonces, y el PRD les digo que les levanta la cola del vestido de novia. Entonces, es una cosa, la embajada de Estados Unidos financió a la alianza PRI-PAN-PRD, lo ha denunciado el compañero presidente a través del X González Jr. Entonces, es muy fuerte lo que estamos haciendo. Muy fuerte el momento que estamos viviendo, pero es un momento privilegiado, que es un momento de transformación, y el país va a cambiar lo que la gente decida, porque otra de las cosas que es muy obvia y que no queda claro es que el poder está abajo. El poder no está arriba, está en la gente. No seríamos lo que somos ni estaríamos donde estamos, el compañero presidente incluido, sin el pueblo. Es ahí donde está. Yo cuando llego a algún municipio y la gente se empieza a quejar. Yo un municipio en Oaxaca, producen piñas, creo. Y el alcalde era terrible, un cacique terrible. Bueno, no cacique porque acaba de llegar, pero se vinculó al narco. La gente tenía miedo hasta de denunciarme lo que estaban haciendo, me lo pasaron un papelito, y entonces yo lo leí y todo el mundo hacía así. ¿Por qué no lo dicen? No, es que es terrible el alcalde. Es bien cabrón. Y yo ya vi cómo soy. Dije, ¿y cómo? ¿Cuántos huevos tiene el alcalde? ¿Cómo? Sí, ¿cuántos huevos tiene el alcalde? Me imagino que dos, no lo he revisado, ni tengo que hacerlo, no creo que tenga más, ¿no? ¿Y ustedes cómo andan? Pues sí, porque como dice Febrán, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. O sea, cuando uno decide, no hay manera de que eso siga imponiéndose. Entonces, la gente, tenemos que dejar las justificaciones y tenemos que hacer nuestra parte en esta transformación, y es bien importante, la revolución empieza en uno, el cambio empieza en uno mismo, el proceso de transformación es en cada uno de nosotros y de ahí irradia hacia las demás personas. Y cierro con un comentario que no dejo de hacer y que me parece más en una reunión mayoritaria de jóvenes. Nosotros tenemos que erradicar toda violencia en contra de las mujeres. No puede seguirse tolerando la discriminación y la violencia contra las mujeres. Es infame, es un agravio y es inaceptable. Todas y todos valemos lo mismo. No vale más un hombre que una mujer. Valemos lo mismo. Y las mujeres trabajan más. Empiezan la jornada antes que el varón, siempre la terminan al último. Si tienen hijos, no tienen vacaciones nunca más en su vida. Si el marido les sale un hijote grandote, ya se chingaron un rato más. A una mujer le cuesta más las cosas en política. Le exigen más. El hombre puede ser medio pendejón y lo hace un candidato. Y una mujer tiene que ser una super chingona, si no, no le reconoce. No, si no puede ser. Esto tiene que modificarse. Y miren,
tenemos que, tiene que estar en la ley ya, lo batallamos, cada que vamos a tocar ese tema, todo mundo se pone frío, porque no quiere poner en riesgo su carrera política. Pero tenemos que ya reconocer el derecho a la libre sexualidad de las mujeres. ¿Cómo? Sí. A mí nadie me dice cómo me comporte sexualmente. Las mujeres, el hermano, el papá, el sacerdote, el maestro, todo el mundo les quiere decir que hagan con su sexualidad. Las mujeres tienen derecho a la libre sexualidad. Tienen derecho a vestirse como les dé su rechingada gana. Con el calor, ahorita no hace calor, aquí estamos en el duro invierno. ¿No? Con el calor que hace aquí, pues un hombre sale sin camisa, sin camiseta. Y ninguna mujer va y le dice, andas pidiendo pleito, chiquito, y lo vas a obtener, y van y lo tocan. Nadie los molesta, nadie los hostiga. ¿Qué hombre se preocupa de salir a la calle que lo vayan a, que le van a dar un arrimón? Que van a abusar de él. ¿A nadie nos preocupa eso? Las mujeres todo el tiempo tienen que andarse cuidando. Como dice una compañera, si una mujer sale desnuda a la calle, desnuda, nadie tiene derecho a tocarle un pelo si ella no quiere. No es pila de agua bendita, cabrones. No, se tiene que respetar. Y se tiene que respetar el derecho de la mujer a decidir si quiere o no tener hijos y cuándo los quiere tener. Se embarazó sola, cabrón, un milagro como la Virgen María. No, necesita de un cabrón para embarazarse. Le cargan a la mujer la responsabilidad. Y una mujer se puede embarazar una vez al año, si mucho dos. Un cabrón puede embarazar 365 mujeres, una cada día diferente, o más, si te descuides. Y esa es la mujer a la que le cargan la responsabilidad. Y es la mujer la que tiene que parir. A un hombre no nos pueden obligar a ser padres, no pueden. ¿Cómo le hacen? A mí, poca madre, no quiero, no. Lo más que me pueden obligar es a dar la pensión, y hay culebras que se dan de trabajo para no pagar la pensión. Y una mujer a huevo tiene que parir. Es que les los mandó Dios, cabrón, porque Dios más cabrón es, ¿no? Porque no, eso no es así. Es una decisión de dos personas, la relación libre, sexual. Y es decisión de la mujer si quiere embarazarse o no. Eso se tiene que respetar. Que lleva al tema, que a medio mundo se le paran los cabellos de la interrupción legal del embarazo, pues sí, tienen ese derecho. Hay compañeros varones, yo no estoy de acuerdo, pues no embarace a nadie, compañero, eso es solucionado. En mí que es el tilín y ya. Y si es muy radical, hágase la vasectomía y ya. No hay ningún problema, porque además es un derecho. Yo tengo derecho a vacunarme contra el bicho. Y nadie me puede obligar si no quiero. Porque es un derecho, no es una obligación. Igual interrumpir el embarazo es un derecho. Si yo me... yo no me veo obligado, no me embarazo, pero si fuese mujer y me embarazara, y mi religión, mi moral, mis principios me lo prohíben, pues no lo interrumpo. Pero eso no quita que otra persona que quiere ejercer ese derecho lo haga. O sea, es tan sencillo como eso. ¿Qué cuesta tanto trabajo entenderlo? Es que andan de hipócritas, es lo que son. Niños viviendo en la calle, niñas viviendo en la calle, les vale madre a esos que dicen que están muy preocupados de la niñez y de la vida. No, tenemos que lograr, no va a haber plena igualdad si no se reconocen los derechos de las mujeres plenamente. Plenamente. Y la actividad, pues en casa, en el cuidado de los enfermos que se les ha cargado a las mujeres, no es natural, es una determinación de esta sociedad. Y tenemos también que cambiarlo. Cierro, que te digo que sí, hablé bien, no cierto, pero fue un lugar, una comida chingoncísima. Llegaron las bebidas, una Coca-Cola de 2 litros. Están re preocupados por el bicho y fuman al cabrón, se bajan el cubrebocas, le dan una calada y se lo vuelven a subir, no se vayan a morir, ¿no? Toman a los chacales, no hacen ejercicio, y se chingan su cacocolota de 2 litros. Les digo, esa cosa tiene más veneno que una víbora de cascabel. ¿Qué hay de dieta? No, esos son peores, cabrón. Agüita de frutas, crecimos con agüita de frutas, nosotros, por lo menos crecimos con agüita de frutas.
Les digo, pues hubieran hecho una agüita de limón. Y las compañeras, no nos dio tiempo, pues pongan estos huevones a exprimir los limones. A nadie se le ha caído un huevo por partir unos limones, darle vuelta al azúcar. Nadie ha perdido la virilidad por eso. Entonces tenemos que entrarle entre todas y entre todos y generar una sociedad de iguales, una sociedad de libertades, una sociedad de justicia, una sociedad donde todas y todos podamos desarrollar nuestros potenciales, donde seamos felices. Hombre, la vida es un regalo maravilloso, es una chingonería la vida. Y vinimos, no vinimos a sufrir, ni solo vinimos a trabajar, no, no, estamos aquí para disfrutar de la vida. Y la lucha es parte de la vida. Yo no entiendo tampoco, así como no entiendo la libertad sin la lectura, no entiendo. Decía Borges, un gran escritor, que la lectura es lo más cercano a la felicidad, pero que nadie puede obligar a nadie a ser feliz. De igual manera, pues nadie puede obligar a nadie a luchar, pero yo no entiendo la vida sin luchar. Todo el tiempo estás luchando, todo el tiempo, es un esfuerzo permanente. Yo creo que cuando dejas de luchar estás acabado, porque siempre habrá cosas por las cuales comprometerse, por las cuales impulsar, por las cuales organizarse, por las cuales alzar la voz. Tienen ustedes, viven en un paraíso, es un lugar, México es un país muy excepcional, su pueblo es un pueblo de mucho carácter, de muchas raíces, de mucha riqueza, y además viven en un lugar bellísimo, y tienen que protegerlo porque se lo están cargando, lo están destruyendo. Porque el sistema económico, yo soy muy ambicioso, yo creo que hay que construir otro camino para la humanidad desde México. Otro sistema económico donde lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. El capital destruye sus dos fuentes de riqueza, la tierra y el ser humano, no importa, es una lógica irracional. Y no puede ser que por acumulación material estés destruyendo la naturaleza. No lo digo ahí de shalala, que tal, no, no. Simplemente lo digo con un ejemplo, y de veras voy a decir con ese error, haciendo campaña en Iztapalapa, tocando puerta por puerta, corazón por corazón. Voy a una casa, Iztapalapa, no hay casi vegetación, y estaba un arbolazo hermoso afuera de la casa de la persona que llegué a visitar, y me dice, si tiran este árbol yo voto por ti. Cabrón, le dije, ¿por qué quieres tirar el árbol? Es que tira basura. Y yo, ya me oyeron los que no me conocen, y le digo, ¿qué árbol cabrón que hace? ¿Va a las otras casas y trae las bolsas de basura? ¿Cómo le hace? Y se me queda viendo así como, qué simpático eres, ¿no? Me dice, no, tira hojas, esa no es basura, mi amiga, le digo, ese es el ciclo de la vida. Pero si yo tengo que escoger entre árbol y tu voto, escojo el árbol. O sea, yo no estoy dispuesto a conceder nunca lo que la gente quiere oír. No estoy nunca dispuesto a andar de queda bien. No me acomodo. Es una forma diferente de hacer política, ¿eh? La gente no hace política así. La gente anda de queda bien, anda diciendo lo que quiere, nunca dice que no, la chingada. Pero por eso también es que está tan harto el pueblo, porque está harto de que lo engañen, de que no cumplan, de que... No, nosotros hay que convocar a la gente a la lucha, hay que convocar a la gente al trabajo, que convocar a la gente a impulsar esta revolución sin violencia. Yo es la manera en que creo que hay que hacer la política. Creo que hacerla de otra forma te lleva a callejones sin salida, te lleva a trampas, te lleva a situaciones en las que luego quisieras no estar. Entonces, cierro diciéndoles eso. Estamos en un momento muy importante. Yo creo que vamos a gobernar muchos años este país, pero que no va a estar fácil, ¿no? Hay intereses económicos muy poderosos, hay presiones muy grandes, hay retos muy fuertes, hay una sistemática campaña que vamos a traer toda la vida encima de mentira, de denuestro, descalificación. Yo digo que si un daño ha tenido el bicho, además del sufrimiento, la muerte y todo, es que la gente ya no le hacía caso a la televisión y al radio, y a partir de que los encerraron en su casa otra vez, les empezaron a comer el seso los medios tradicionales. Entonces esto es terrible porque estos medios tienen otro interés. Todos, prácticamente todos, están en contra del movimiento. Miren, yo hace como 15 años que no tengo televisión en casa.
Yo le dije, por mentirosa te vas y mientras no cambies no regresas, y como no cambies, mi casa no hay televisión. De verdad no hay. No, yo la luz me ponía de un humor de la chingada que oía los noticiarios. No, me ponía de veras de mal humor. Dije, no, eso me está haciendo daño, ya mejor ni los oigo, ¿no? Me informo de otra manera. Entonces, no estoy recomendando ver la televisión, ¿no? Yo simplemente estoy hablando de mi casa, cómo resolví ese problema. Pero sí hay que ser siempre crítico, siempre pensante, siempre investigar, siempre documentarse si lo que se está diciendo es verdad o no es verdad. Termino agradeciéndoles a los compañeros del PT la invitación a esta charla, agradeciéndoles a ustedes que esta tarde el domingo hayan venido a escucharnos, y abrimos el micrófono para algunas preguntas que haya. Vamos a pensar en 5. Yo tomo nota, contesto el bloque. Si no, no vayan a agarrar monte como yo, si no nos vamos. Y después de las 5 vemos, si fueron ángeles, si hay tiempo, ya ahí le paramos. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a nuestra comisionada, compañera Patricia, por la invitación, por la mano de la compañera del PT. Un abrazo para todos y para todos. Sí, Elvis Martínez, Puerto Morelos, libre pensador, periodista. Un segundito, es que me está recordando, Aura, un segundito nada más. Es que en todas las reuniones son mi número telefónico y que yo contesto, pero les digo que ya me da miedo, cabrón, porque por más que les digo que no es para socializar, ¿cómo estás, cabrón? O luego voy regresando las llamadas y es que estaba en la reunión y lo guardé, cabrón, no, amigo. Quería ver si era tu teléfono, pues no modo que te dé el del vecino, cabrón, pues claro que es el mío. Entonces ahí les va, 55 35 25 83 99, lo repito, 55 35 25 83 99, es sobre todo para si algo está atorando, si hay alguna cosa que quieran denunciar, alguna, ¿no? Cualquier. Hola, mami, yo tengo los política boletos que consideren importante compartir, ese es mi número.